suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. ¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del atraco de Real Madrid al Bayern en el Bernabéu. Fuentes deportivas informan que la UEFA podría sancionar al Bayern por las declaraciones de Mate de Ligt y Thomas Tuchel después del partido, afirmando que la UEFA no le han gustado las declaraciones de Mate de Ligt y Thomas Tuchel, insinuando que el árbitro ha favorecido al Real Madrid intencionadamente. Vamos a recordar primero lo que dijo Mate de Ligt después del robo del Madrid al Bayern del Bernabéu. Vamos a por ello. Aquí estamos con Mate de Ligt, el jugador del Bayern de Múnich, después de esta eliminación. Good evening, Mate. What's your feeling at this moment? ¿Cuál es tu sentimiento ahora mismo? Not a really good emotion, of course. No muy buenas emociones, por supuesto. Lo teníamos muy cerca. Quedaban 10 minutos para que terminara. Y las pasas de ganar a perder en 10 minutos. Es una muy mala noche. ¿Cómo puedes explicar lo que ha pasado en los últimos minutos? Porque ya casi estabais en la final. Sí, estábamos muy cerca. Por supuesto, ellos han apretado, han presionado. Y el Madrid, cuando crees que están muertos, siempre tiene un último aliento. Por eso el Madrid ha ganado la Champions 14 veces. Eso hace la diferencia. ¿Cómo has visto la última jugada? ¿Has hablado con Marciniak, el árbitro? Sí, creo que todos sabemos las reglas. Si no está claro el fuera de juego, tienes que dejar jugar. Ha sido una vergüenza. Con el gol de Josolu es casi fuera de juego y deja seguir jugando. ¿Y por qué no con nosotros? Y ahora vamos a escuchar lo que dijo Thomas Tuchel en la rueda de prensa después del atraco del Madrid al Bayern. Vamos a por ello. ¿Qué opinión tiene de la jugada del gol? No sé si decir anulado o no anulado a Matis de Ligt y de la aplicación del procedimiento del VAR del señor Marciniak. Muchas gracias. Creo que está bastante claro y no puede haber duda de que va contra cualquier norma del fútbol moderno lo que ha pasado ahí. El primer gran error es por parte del juego de línea. En el tiempo extra con Alfonso Davies también lo hizo, levantó la bandera directamente y no sé si era fuera de juego. La verdad es que tengo una sensación un poco rara. No sé, levantar la bandera en una situación así, nunca puedes estar seguro de que esto es fuera de juego. Y tener los huevos, tener las agallas de levantar la bandera en esta situación es un error importante. El árbitro tiene la posibilidad, cuando ha visto que hemos ganado el rebote y que hemos tirado en 5 segundos, tiene la posibilidad de no pitar. Toma la decisión de pitar. Va contra cualquier norma, lo siento. Lo aceptamos, hemos perdido. Las cosas son así, pero en fin. Esto no habría pasado al revés. Señor Tuchel, bueno, ha sido un partido con bastante trágico. Neuer ha sido de clase mundial hasta el minuto 88. Y bueno, ¿cómo ha reaccionado el equipo? Harry Kane al final ha salido lesionado. Bueno, hemos empezado con 4 jugadores ofensivos y hemos tenido que hacer 4 cambios de los ofensivos. Eso es demasiado. O sea, ningún cambio
cambio ha sido activo. Hemos tenido que reaccionar a lesiones. Durante toda la temporada lo hemos tenido que hacer. En todos los partidos importantes hemos empezado con cuatro adelante. Siempre hemos tenido que reaccionar con los cambios. Nunca hemos podido cambiar el juego. Siempre tenemos que reaccionar mediante los cambios. Y la verdad es que eso es demasiado. Y además, en el momento del empate, Pavlovic le llegan convulsiones y entonces lleva dos minutos, estamos en inferioridad numérica, entonces ahí marcan el gol, entonces a lo mejor Manuel podía haber ganado, pero bueno, es que siempre se puede cometer errores y ese error lo ha tenido que cometer justo hoy tras ese partido de clase mundial y eso es muy amargo. Y si alguien que no lo ha merecido es Manuel. Sabemos lo que ha trabajado, sabemos de dónde viene, sabemos cómo se ha preparado, sabemos lo que ha hecho, le conozco muy bien como persona y bueno, entonces pensamos, bueno, por algo será, pero no sé si vamos a saber en los próximos 50 años por qué ha pasado. Entonces, claro, se le está señalando y él es la persona más infeliz. Matthijs de Ligt dijo que Marciniak, el árbitro, le pidió disculpas. ¿Usted puede aceptar esas disculpas? Bueno, sí, aceptamos, pero nos cuesta. Pero es una semifinal, no es el momento de pedir disculpas. No es el momento para cometer dos errores, dos infracciones tan graves. Todos tenemos que llegar al límite, todos sufren, todos nadie puede cometer errores y entonces los árbitros también tienen que estar al máximo nivel y de nada sirve pedir disculpas, entonces pedimos que sea el mejor también el árbitro y si no es capaz de ofrecer lo mejor entonces de poco nos sirven las disculpas, los deportistas tenemos que aceptar las disculpas, pero con eso no vale. Pero vamos a ver, ¿qué vergüenza es esta? ¿La UEFA se está planteando sancionar duramente al Bayern por decir la verdad? ¿Por decir lo que todo el mundo ha visto? ¿Que el Madrid ha robado al Bayern en el Bernabéu? ¿Que le han anulado un gol completamente legal? ¿Por eso la UEFA se está planteando sancionar al Bayern? ¿Qué quiere Zeferin? ¿Evitar que Florentino no ponga la Superliga con estos favores? Os digo una cosa, hasta que un entrenador no coge a sus jugadores y los saque del campo cuando haya un atraco del Madrid, esto va a seguir así. Ahí lo dejo. Y ahora sí vamos con el temazo principal, duro palo del Barça al PSG. Otro crack, en mi opinión, es un pedazo de jugador, acaba de rechazar al Paris Saint-Germain para jugar en el Barça la próxima temporada. Se trata de nada más y nada menos que del ex canterano del Barcelona y todavía jugador del PSG, Xavi Simons. Como sabemos, Xavi Simons ha hecho un temporadón con el Leipzig. Luis Enrique lo quiere para su nuevo proyecto del PSG. Sin embargo, el crack canterano no quiere saber nada del club de la capital francesa y solamente quiere ser jugador del Barça la próxima temporada. Y ojito, fuentes muy importantes aseguran que en estos momentos Barça y PSG están negociando la cesión de Xavi Simons para la próxima campaña con opción de compra obligatoria. A mí sinceramente me parece un auténtico fichajazo, es que lo tiene todo. Es muy joven, muy rápido, tiene mucho físico, talento, disparo desde lejos, tiene también gol. Es decir, es la pieza del puzzle que nos falta en el centro del campo y en la media punta para tener un equipo más competitivo la próxima campaña. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre.
y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!